Panama hats are products recognized internationally, but many fail to recognize where they come from and how much time and effort it takes to make them. In the small town of Principal, Ecuador, among the best of these hats, known as sombreros de paja toquilla, are made by a group of dedicated, hardworking women. One of the weavers, Elena, explains how old she was when she learned how to weave. Yo aprendí desde niña, de la edad de 6 años. Cuando estuve en la escuelita, tenía a mi mamacita, y a mi mamacita le habían enseñado los papás de ella, los antepasados, hace unos 100 años. Ellos ya sabían tejer el sombrero. For Elena, weaving is a way of life. Esa es una fuente de vida hasta la vez, porque nosotros como madres, como abuelitas que somos, tejemos hasta la vez el sombrero. Y eso es nuestra fuente de vida. Con eso nos alimentamos, con eso nosotros apoyamos a nuestros hijos para los útiles escolares, para comprar los zapatos, para dar para el bus y cualquier otra cosa que se necesite, lo más esencial. No tenemos más de qué vivir, no tenemos más. Aquí no hay una fábrica, aquí no hay quien nos dé trabajo, ni a los hombres ni a las mujeres. Tenemos que trabajar la tierra, tenemos que trabajar el sombrerito. Elena and the weavers are constantly making beautiful products that are for sale. Hacemos, verá, el sombrero, hacemos las cajitas, hacemos los tapetes, hacemos los 3 en 1, hacemos los servilleteros, hacemos los llaveros, muchas cosas maravillosas.